Les saludo, soy la estudiante presente Guadalupe Rivera Hawái, en esta oportunidad de la Escuela Profesional de Toxicología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Tengo el gusto de hablar de mi planta en adopción, que es la Cercidium praecox, que es de origen de Sonora, México, perteneciente a la familia de las fabáceas, que tiene como nombre común palo verde. Su hábitat son áreas secas del sur de los Estados Unidos, norte de México, en áreas secas de Argentina, sur de Paraguay, sur de Bolivia, florece en primavera y debe estar en suelo bien drenado. Adaptada a suelos desérticos y poca agua, tolera un régimen de lluvia por debajo de los 300 metros anuales. Es un árbol nativo de tamaño pequeño a mediano, de 3 a 6 metros de altura, caduco con una copa densa. Crece como un pequeño árbol deciduo en invierno que llega a alcanzar hasta los 4 metros de altura. Sus hojas son no carnosas, alternas, pinnaticompuestas, pubescentes, agrupadas. El borde es entero y no tiene perfume. Las hojas son sésiles o pecioladas, pinipinadas, con 4 pares de folíolos opuestos, caducifolio. Sus ramas son de un color amarillo verdoso con espinas axilares. Su tronco es verde manzana, corteza lisa y homogénea, con arrugas horizontales. Las ramas son verdes, espinosas y con los nudos marcados. El tronco es de color claro, amarillo, limón, a ligeramente verdoso, lustre medio y tiene una textura fina y es dura y pesada. Sus flores se clasifican según su corola como soldadura y dialipétalo, su cáliz como soldadura dialicépalo y su estambre como tetradinamos. Son flores de 1,5 centímetros, amarillas brillantes, cubriendo todo el árbol. Como la mayoría de las especies nativas, tienen sus flores de color amarillo. Florece de septiembre a mayo. En el desierto sonorense florece de marzo a mayo. En Oaxacana, Veracruz y Chiapas florece de marzo a junio. Su inflorescencia es cimosa y cincino. Su fruto es un fruto seco, es una vaina corta, achatada, de color castaño claro a rojizo, con pocas semillas, legumbre alargada y estrecha. Cada legumbre contiene aproximadamente 5 semillas oblongas aplanadas de 5 a 7 milímetros de largo por 3 a 4 milímetros de ancho. De color gris café con un moteado café oscuro y testa gruesa lustrosa. Los frutos maduran de enero a septiembre. En sus constituyentes químicos, la composición del azúcar muestra la presencia de xilosa, arabinosa y ácido glucorónico, utilizado como leña carbón y como precursor de suelos, ya que es una especie colonizadora de ambientes degradados, exuda una sustancia gomosa de sus heridas. Fue incorporada al Código Alimentario Argentino en el año 2013 en el artículo número 1398 del capítulo 18, inciso número 72.1, como agente espesante, estabilizante y emulsionante. No es tóxico.